La euforia que desataron los Beatles en los años 60 marcó un antes y un después en la historia de la música y su legado continúa su estela de éxito. Las canciones del grupo formado por Lennon, McCartney, Ringo Starr y George Harrison definieron una época. Pero no solo se destacaron por su música, sino que también incursionaron en el cine. Al principio realizaron filmes documentales y empezaron a dejar su impronta en el mundo del celuloide. El 10 de julio de 1964, fecha en la que además se celebra el Día de los Beatles, la banda asistió a la premiere de su primera película, Qué noche la de aquel día, y es considerado uno de los momentos clave de su carrera. El instante en el que su ascenso meteórico al estrellato musical se consolidó con gran fuerza. Rodada en blanco y negro, la primera película de los Beatles está a medio camino entre el Free Cinema y The Gun Show, un programa de humor radiofónico que volvía especialmente loco a Lennon. Por ello, uno de sus principales artífices, Richard Lester, fue contratado para dirigir este falso documental que sirvió para cimentar la personalidad individual de cada Beatle en el inconsciente colectivo. La estructura deslavazada de Help parece un ejemplo de cohesión dramática cuando la comparamos con este experimento televisivo de Magical Mystery Tour, 1967, que McCartney se empeñó en poner en marcha justo después de su gira por Estados Unidos, cuando lo más lógico hubiese sido tomarse un descanso. La BBC lo emitió durante la temporada navideña y a casi nadie le gustó. Si bien hoy podemos detectar ciertos atisbos geniales, fue quizá el único posible fracaso de los Beatles. Lennon no pudo resistir la tentación de aprovechar un pequeño parón para volver a ponerse a las órdenes de Lester en esta parodia del cine de la Segunda Guerra Mundial, Como gané la guerra. Su papel era muy secundario, pero fue rodado en Almería, donde le sobrevino la inspiración para componer Strawberry Fields Forever. Ya solo por el glorioso final a ritmo de It's All Too Much, el submarino amarillo merecería un puesto de honor en la gran historia del cine animado. Los Beatles no tuvieron demasiado que ver en su producción. Las voces de los personajes son obra de imitadores. Pero todos ellos, Lennon sobre todo, quedaron muy complacidos con un estilo visual que, de hecho, inspiraría la obra de no pocos artistas gráficos durante la década posterior.